La Fiscalía General de la República presentó la acusación del caso denominado Corruptela, que involucra una supuesta red de corrupción judicial liderada por el exfiscal general Luis Martínez, el expresidente Mauricio Funes y el empresario Enrique Rais. Se logró determinar que en el interior de la Fiscalía había una red dirigida por el ex entonces fiscal general, el señor Luis Martínez, y otros miembros de la institución que recibían dádivas de funcionarios o de exfuncionarios y de empresarios que tenían intereses en expedientes que se estaban investigando. Dentro de los empresarios se encuentran el señor Enrique Rais y Hugo Ernesto Rais. Dentro de los exfuncionarios podemos mencionar al expresidente, el señor Mauricio Funes. Se logró determinar que entregó dádivas al exfiscal para que se le beneficiaran en la investigación del Chaparral. Y la pericia ha podido determinar que la cantidad de dinero oscilaba entre $1,700,000. Esos dineros los utilizaron las personas procesadas para reparación de vehículos, adquirir joyas, viajes al extranjero. La entidad fiscal acusa a los exfuncionarios, al empresario Rais y a 27 personas más de 9 delitos relacionados a la corrupción. Sin embargo, tanto el expresidente Mauricio Funes como Enrique Rais continúan siendo prófugos de la justicia salvadoreña. Este es un reporte para laprensagráfica.com.